queréis empezamos con las preguntas. O... pues muchas gracias por venir. Teniendo en cuenta que es una charla con dos desayunos, supongo que eso ha ayudado a que haya mucha gente. Yo soy Luis y cuando me propusieron desde Soulside, a quien le agradezco mucho la oportunidad de hablaros de pioneros, sí que me pareció interesante, no porque yo me considero un pionero, sino porque estoy cerca de muchos, de muchísimos, y creemos que hemos averiguado una forma de localizarlos. Por eso mi charla va a girar en torno a cómo despertar el talento, no cómo identificarlo, porque creo que eso va después, ni de cómo retenerlo, que sí que es la última fase, sino cómo despertarlo. Nosotros hemos creado una plataforma que se llama Primex, con el apoyo de la Fundación Universidad Empresa, y en esta plataforma ha surgido, no sé si por casualidad, pero quería contaros la experiencia de cómo, probando cosas, intentando utilizar a gente que no es la que se utilizaría habitualmente para solucionar un problema, hemos conseguido cosas bastante interesantes. Lo que hemos hecho ha sido apuntarnos a cosas imposibles. En vez de proponer a la gente que nos ayude a solucionar nuestros problemitas pequeños del día a día, hemos pedido a la gente, ahora os explicaré qué gente, que nos ayude a hacer cosas muy difíciles o prácticamente imposibles. No sé si alguien conoce la tecnología Hyperloop. ¿Alguien la conoce? ¿Ha oído hablar de ella? Esta fue una de las primeras cosas en las que nos metimos. Ahora estamos con inteligencia artificial. Os contaré exactamente a qué me refiero con Hyperloop y lo que es. Pero esto es algunos de los... Ah, perdón. Perdón. Si queréis, sigo mientras y desde aquí, si me veis, los del final. Lo que hemos... gente que nos ayude a solucionar estos retos. Esa gente es de unos programas de formación en los que participamos para becarios en prácticas en empresas, es decir, gente de unos 23, 24, 25 años, y son gente sin ninguna experiencia. Obviamente no hay nadie con experiencia en cómo desarrollar un sistema Hyperloop, cómo ser el primer país del mundo que pueda tener uno, cómo hacer un sistema de inteligencia artificial que solucione problemas que los humanos solo no hemos sido capaces. No puede buscar gente con experiencia en eso, y por lo tanto hemos optado por gente con ninguna experiencia. Ahora os contaré un poquito más. Todo empezó con esta competición, el Hyperloop Pod Competition de SpaceX. SpaceX es la compañía de Elon Musk que se ha hecho famosa por estos cohetes reutilizables que parecían absolutamente imposibles hace 10 años. De hecho, habéis oído la historia seguramente del director de la NASA, cuando Elon Musk tuvo la idea de montar esta empresa, una empresa que utilizara cohetes reutilizables, es decir, que no se utilizara en cada lanzamiento, igual que hacemos los aviones. La gente cuando ve a demostración en Nueva York no se tiran paracaídas y otros estrellas en el campo, como hacemos con los cohetes. Es un montón de dinero desaprovechado y de recursos y de muchas cosas. Lo que es cuando se iba a llegar a la empresa, dijo que era absolutamente imposible, que era totalmente incapaz una persona de hacer eso, y 6 años después se ha convertido en su principio. Ha tenido que reconocer que no era tan imposible, y su nuevo proyecto, este año, se llama y consiste básicamente en un tubo al vacío. Es un sistema de transporte terrestre y consiste en un tubo al vacío con estas pilas, como veis, permite pasar por debajo a las mercancías, las personas, podrías ponerlo por una cerca normal, y dentro de estos tubos que veis aquí, pues, viajarán una especie de vagones o de vainas a mucha velocidad. Lo que consigue con este medio de transporte básicamente son 3 cosas. La primera es evitar los principales problemas del transporte, la gravedad. La gravedad terrestre y la atmósfera terrestre son las 2 cosas que suelen impedir que los transportes puedan avanzar, es decir, es lo que consume energía. La gravedad provoca rozamiento, las ruedas de todo lo que utilizamos, los aviones, les cuesta mucho despegar del suelo. La gravedad se evita levitando, ¿vale? Con unos imanes permanentes, estos vagones dentro del tubo van a ir levitando y no va a haber rozamiento, entonces ahorras mucha energía, y la atmósfera la evitas haciendo vacío.
creando unas, con unas bombas de vacío, viajas por este tubo en estas capsulitas a mucha velocidad. Entonces, como decía, con esto lo que consigues es el objetivo de fondo de esta tecnología, que es poder vivir y trabajar en sitios distintos. Ahora mismo hemos avanzado mucho en medicina y en muchos campos, pero el transporte sigue limitando tu vida, no las vacaciones, sino tu vida a una ciudad. No puedes vivir y trabajar en ciudades distintas, ni siquiera puedes vivir y trabajar, vivir en Zaragoza y trabajar en Madrid, que es un sitio cercano. Entonces, este medio de transporte, gracias a la velocidad que se obtiene y el poco dinero que cuesta, es más o menos la velocidad un poquito superior a un vuelo comercial, unos 1.100 kilómetros por hora, y el precio es menor que el de un autobús urbano. Se está estimando que de los trayectos serán unos 15 o 20 dólares lo que costaría. Si realmente esto se implanta, que se va a implantar, os lo garantizo, lo que te permite es poder vivir en los Alpes y trabajar en Madrid. Y tardar 25 minutos, venir a trabajar y volver a merendar a tu casa de los Alpes o donde te apetezca vivir, ¿no? Pero seguramente ya no tendrás que vivir en Madrid si no quieres, a no ser que te guste. Entonces, esta tecnología, que parece súper futurista y parece ciencia ficción, está bastante cerca, a pocos meses. En esta competición, como os decía, básicamente el sistema es como esto, sonará a todos, pero es un poco más seguro porque esta gente irá dentro de unas cápsulas grandes, acompañado de personas, pero la idea, como veis, no es 100% nueva, de hecho tiene dos siglos, esta idea de viajar en un tubo al vacío a mucha velocidad. Lo que ha ocurrido últimamente es que ya se puede hacer, ya hay sistemas, sobre todo de vacío, no los demás sistemas, sino que ahora ya se puede hacer un vacío, una cámara de vacío tan, tan grande de 600 kilómetros que permite hacer esto. Lo que hizo Elon Musk, con muy buen criterio, fue organizar una competición universitaria donde equipos, nosotros nos apuntamos con uno, equipos de todo el mundo, tenían que construir la vaina, la capsulita que va dentro del tubo a toda velocidad, y este es el resultado del primer año. No, esto es la Universidad de Múnich y esto es una cámara grabando. No sé si no se oye muy bien el audio, pero alcanzó más de 300 kilómetros por hora. 12 chavales de una universidad alemana consiguieron superar la velocidad del AVE, entre comillas, y no consumieron prácticamente nada. Seguramente consumió más su móvil retuiteando y mandando las fotos a los amigos que, ya os lo digo en serio, no es simplemente una broma, consumió bastante más la batería de su móvil haciendo esto que todo el sistema. Esto es así porque al no haber nada que frena esta cápsula, en cuanto empieza a moverse, funciona con unos imanes permanentes. Si queréis luego en la parte de preguntas, si alguien tiene dudas técnicas, lo podemos hablar más. Funciona con unos imanes que además de no fallar, no consumen prácticamente nada, y en cuanto empieza a moverse, el propio movimiento hace que levite. Entonces nosotros lo que hicimos en estos programas de formación que os comento, tenemos la suerte de que son muchos chicos, entonces tenemos unos 1.000 aproximadamente al año. Le preguntamos a la gente, a estos chicos sin experiencia, oficialmente desmotivados, oficialmente los millennials, todo esto, ¿no? Lo sabéis de memoria, si a alguno le apetecía apuntarse. Y no hicimos ninguna selección, se apuntaron unos 20 más o menos y conseguimos llegar a Texas a la final. A ver si consigo pasar, que me han dicho que tenía que hacer. Conseguimos llegar a la fase final de Texas, conocimos a Elon Musk, como las películas, al final un final bastante feliz. Estuvimos con todos los otros representantes de las universidades del mundo, por decirlo así, éramos 90 equipos que están investigando en esta tecnología. Nos lo pasamos bastante bien, como ven, nos llevamos un jamón, porque al final queríamos, teníamos que presentar a la gente nuestro proyecto, y se nos ocurrió, llevar un jamón a Texas no es tan fácil, como pensáis, es casi de la misma dificultad que construye el sistema, pero bueno, lo pasamos bastante bien. Y estos son los chicos, no sé si se ven muy bien en la imagen, luego os enseño más fotos, gente de, como digo, 25 años, que no tiene especialmente experiencia en este tipo de problemas. Para que os hagáis una idea, esta chica de aquí, la he puesto en la foto, perdón, una chica morena que sale en la foto, es ingeniera química y estuvo todo el tiempo del concurso, estuvimos un año y medio, todo el tiempo del concurso, pues, participando como el resto de compañeros normalmente. Estos, imagínense, apuntan ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales, y esta chica es ingeniera química. Entonces, trabajaba un montón, pero en el fondo, cuando nos preguntaban, porque venían los telediarios alguna vez, gente de la prensa, ¿por qué una ingeniera química en el equipo? Y la respuesta real era, no queremos engañar a la gente porque se apuntó. Entonces, si se apunta, pues no nos podíamos permitir hacer una selección en ese momento. Pero bueno, se apuntó, y a lo mejor es el destino, no sé muy bien lo que fue, pero cuando teníamos nuestra cápsula totalmente diseñada, cogíamos la velocidad que nos pedían, todo funcionaba bien, alguien se dio cuenta en las simulaciones que nuestra cápsula era profundamente mortífera, en el sentido literal, porque el campo magnético que se generaba dentro de la cápsula, como habíamos puesto los imanes, era tan potente que técnicamente arrancaba las moléculas de hierro de tu hemoglobina
No sé si os podéis imaginar, pero es bastante, seguro que es muy doloroso. Y por decirlo de alguna forma, no iba a poder montar nadie nunca, ni siquiera los dummies estos que ponen para las pruebas también se romperían. Entonces, esta chica, esta ingeniera química, cuando todos estábamos desesperados porque faltaban dos semanas para entregar la documentación, propuso una solución sin darle muchas vueltas, que era recubrir la cápsula, la vaina. Esto, cuando digo vaina, imaginaos eso, una maqueta de un trenecito, de un material que se llama mumetal, que nadie lo conocía en aquella época, por lo menos yo. Y eso conseguía no solo que la cápsula fuera compatible con la vida, que era un objetivo del concurso, sino que además corríamos más y éramos más eficientes. Entonces lo que aprendimos ahí es que si algún ingeniero químico o algún abogado o algún lo que sea quiere participar en un equipo de ingeniería como era este a priori, a lo mejor al final es el que te soluciona el problema, porque si no, no nos hubiéramos clasificado seguro, porque yo digo, era bastante peligroso. Luego, como nos había ido bien y teníamos la teoría de que o bien éramos la gente con más suerte del mundo, a la primera encontramos los 20 chicos más listos de España, era poco probable que tuviéramos esa suerte, decidimos apuntarnos a otros concursos internacionales, por decirlo así. Este lo organizaba Airbus con esta empresa Local Motors, y consistía en fabricar o construir un dron que fuera capaz de salvar vidas. ¿Y qué entiende Airbus por salvar vidas? Que fuera capaz de coger 5 kilos, que es lo que pesa un órgano con todo el hielo y demás, y transportarlo a 100 kilómetros, que es más o menos la distancia entre los hospitales de las ciudades grandes del mundo. Pues aquí nos volvió a ir bien. Quedamos terceros en la parte de votación popular y lo hicimos. Que me interesaba sobre todo que miréis los chicos, como hoy no hay ningún gran experto en drones que salvan vidas, porque todavía no están en producción, y con diferencia los más mayores pues somos los que intentamos ayudarles, pero estos son los realmente pioneros, gente que, por supuesto, nadie ha cobrado nunca nada, gente que no piensa en el dinero ni en el tiempo libre que tiene, porque todos estos chicos están haciendo prácticas en empresas grandes, por ejemplo, alguno de estos está en Airbus haciendo las prácticas, es decir, a las 8 de la tarde. Después tiene que hacer un máster, que es de lo que nos ocupamos nosotros, poner las 11 de la noche, y a las 11 cuando empezaban a trabajar en estos retos para solucionar problemas grandes del mundo, como el problema del transporte, el problema de drones que puedan salvar vidas. Y la motivación, os garantizo que no era económica, porque los premios, en el primer caso no había ningún premio, en este caso era muy pequeño, creo que te daba para el viaje a recoger el premio, una cosa así. Y obviamente el objetivo no es hacerse rico, sino hay algo detrás, ¿no? Entonces esto es lo que hemos intentado averiguar. Hasta el día de hoy, mayor éxito que estamos teniendo es en este concurso, se llama Hyperloop One Global Challenge, y Hyperloop One es una empresa que ya no quiere hacer maquetitas de los prototipos de cómo sería, sino quiere de verdad construir uno, un Hyperloop, y lo quiere construir ya. Cuando digo ya, es el año que viene, en 2018. A lo mejor alguno suena de haber visto las pruebas este verano, tiene un trazado real con maquetas de tamaño real, como esta habitación de grandes. Y lo que ha hecho esta empresa es no pedir ingenieros para hacer la tecnología, eso lo tienen ellos, sino preguntar a la gente cuál es el mejor sitio del mundo, hacer un estudio de impacto socioeconómico, cuáles son los mejores sitios del mundo para crear estos trazados. Y lo van a crear ellos con la gente que corresponda, ¿no? Con los gobiernos probablemente. Nosotros aquí hemos presentado una propuesta para unir Europa con África, España con Marruecos o Madrid con Tánger, dicho al mínimo nivel de detalle. Y esta propuesta, que a mucha gente le sorprende, la primera pregunta que nos hacía todo el mundo es, ¿pero por qué no Madrid-Barcelona? ¿Por qué no Madrid-Londres? Después con el Brexit. Después, ¿por qué no Madrid-París? La realidad es que estos sistemas y estos chicos no dudaron en ningún momento. Yo fui el que propuso, además, utilizar la línea del AVE para no tener que expropiar nuevas tierras para hacer este transporte y demás. Y nadie me tomó en serio, o sea, ni siquiera llegaron a decirme que no, pasaron directamente del tema, porque ellos tenían claro que el impacto real es utilizar una tecnología como esta para generar progreso y para generar cosas que ahora no hay. Por eso eligieron África, cruzando el estrecho de Gibraltar, como destino de nuestra propuesta. Nuestra propuesta, como os digo, consiste en unir España con Marruecos a través del estrecho de Gibraltar. Si os preguntáis por qué no hay nada en el estrecho de Gibraltar a día de hoy, porque no hay una carretera ni un puente, como pasa en otros estrechos, ¿no? En otros canales, la realidad es que es imposible. Con los medios de transporte que tenemos hoy en día, no se puede construir nada en el estrecho, porque es demasiado profundo, porque no tiene fondo. Tiene fondo a 800 metros, pero no hay lecho rocoso. Hay una especie de arcillas y materiales bastante incompatibles con la construcción.
y por lo tanto no puedes apoyar ningún pilar ahí. Para empezar, imaginaos un pilar de 800 metros, que ya sería complicado. El problema que tienen todos los medios de transporte a día de hoy es que pesan demasiado. Un túnel de una carretera pesa demasiado, un túnel o un puente para trenes pesa más todavía, y nosotros lo que hemos propuesto es, usando esta tecnología, que como os decía es un tubo, ¿vale? Un tubo además al vacío, que va a flotar, va a tender a flotar, hacer un sistema permanente, un enlace permanente entre Europa y África, pasando por España, a través de un túnel, creo que lo tengo en este vídeo, utilizando un túnel a 60 metros de profundidad, ¿vale? Ni por arriba ni por abajo, por una zona del estrecho que es bastante, aquí como veis más o menos, con unos pontones que lo sujetarían y servirían de salida de emergencia. Y nuestro trazado son unos 600 kilómetros, menos de 30 minutos. Como os imaginaréis, no hay mucha gente que vaya hoy en día de Madrid a Tánger, pero sí hay muchas mercancías que salen de Tánger Med, van a Francia, probablemente van a China para después acabar en Algeciras. Entonces hay un atasco importante de mercancías en el estrecho, mercancías muy valiosas, mercancías para que Airbus construya aviones, para que muchas empresas puedan hacer su actividad, y sobre todo tomar este trazado como la puerta que desbloquea el progreso de África. En África, como sabéis, se estima que va a ser el continente más poblado dentro de poco tiempo. Normalmente el continente más poblado es el que fabrica las cosas para el resto del planeta. Y cuando África fabrica esas cosas, probablemente no lo haga ya porque no hay cómo sacarlas. En Asia hay muy buenos puertos, muy buenos aeropuertos, pero en África está todo por hacer. Y además tiene una cosa muy buena África, que es que están acostumbrados a saltar tecnologías. No les hace falta el telégrafo, el teléfono fijo, el teléfono móvil con teclas y después el iPhone, sino o el smartphone que sea, sino que pueden pasar del 0G al 4G sin ningún problema, pasar de medios de transporte rudimentarios a los SMS, por lo menos, y creemos que aquí puede pasar igual. No necesitarán un tren o un camino con vagonetas, luego un tren de vapor, luego un tren de gasoil, luego un tren eléctrico, luego un AVE, sino que pueden realmente pasar directamente a esta tecnología Hyperloop. Lo que hemos conseguido hasta ahora, como os decía, es llegar a la final mundial. Hay 10 equipos que estamos luchando porque Hyperloop One haga el primer trazado en nuestros países, y en Europa somos unos cuantos, somos 4 equipos. Y como digo, estuvimos en junio en Ámsterdam presentando nuestro proyecto y estamos, tenemos muy claro ya lo que tenemos que hacer para que haya un trazado de Hyperloop en España. No es fácil, como os imaginaréis, tenemos que involucrar a mucha gente, pero estamos en ello. Esto lo hemos hecho, como digo, con chicos sin ninguna experiencia absoluta, de hecho incluso sin experiencia en hacer estudio de impacto socioeconómico, pero sí con algo que tienen dentro, una frescura, un talento, que si el reto merece la pena, si el reto no es solucionar a mí un problema de mi empresa, porque la gente por eso quiere dinero, se llama un puesto de trabajo, sino intenta de verdad solucionar el problema de África, la gente se pone en marcha. Otro concurso en el que estamos, y ya termino, si queréis luego entramos en detalle en alguno, es un X-Prize. Los X-Prize son premios bastante grandes, este sí que tiene un premio económico importante, 5 millones de dólares, pero lo que hay que hacer es un poco complicado, es solucionar un problema global utilizando inteligencia artificial. Entonces, para empezar tienes que elegir qué problema global quieres solucionar. Hay gente que está solucionando el problema global de la muerte, que os imagináis que genera problemas nuevos, ¿no? Si nadie muere, pues habrá que pensar qué hacer después con toda la gente. Nosotros hemos elegido el problema de la educación, de la formación, y nos basamos en una teoría que es que si todo el mundo supiera lo que tiene que saber, o sea, si todo el mundo tuviera la información que necesita, cuando la necesita, se solucionarían muchos problemas. No es un recomendador de cursos o de másters, que puede llegar a serlo, sino que es un sistema donde el impacto real en países en vías de desarrollo sí que puede salvar vidas, sí que puede decir a la gente, tú lo que necesitas saber no es qué abono echar a tu tierra, sino conocer que hay tipos de suelo distintos y saber que estás plantando algo que no es lo adecuado para tu suelo, saber cómo se hace un pozo y demás. Si queréis, por no entretenerme mucho en todos los proyectos, luego entramos en detalles si tenéis curiosidad. Además de esto, estamos a la vez en otro proyecto utilizando, como os digo, ese talento que estaba latente, porque estos chicos que participan en estos concursos, estos retos, no son los más brillantes de los másteres, ni mucho menos, apuntan ellos. De hecho, hay alguno que incluso está en la franja media, porque a lo mejor no le interesa esa formación. Tampoco son especialmente brillantes en sus puestos, en la labor que desempeñan en las empresas, porque a lo mejor lo que están haciendo no es lo que quieren hacer, pero de repente si les pones un reto muy difícil sí que consigues grandes resultados. Esto de Texo Madrid es un espacio
donde lo que vamos a intentar es... ¿Alguien conoce TechShop? Es una empresa americana. Sí, ¿verdad? Es una empresa americana, esto es una empresa normal y corriente, que lo que hace es intentar democratizar el movimiento maker. Es decir, que cualquiera de nosotros, sin saber programación, ni robótica, ni ingeniería, ni nada, pueda fabricar todo lo que quiera. Es decir, lo que ahora solo pueden hacer unos cuantos frikis, lo digo con todo el cariño, gente que sabe utilizar una impresora 3D, que sabe diseñar en 3D, que sabe de electrónica, que conoce Arduino, esa gente puede fabricarse lo que quiere, pero los demás no, porque tenemos una barrera de conocimiento y una barrera de herramientas, sobre todo, que no están a nuestro alcance. Lo que hace este espacio es, con una pequeña cuota mensual, como un gimnasio, igual que en un gimnasio tú no te compras todas las máquinas y te montas en casa la instalación, que además te puede lesionar, pues tú pagas una pequeña cuota mensual y puedes ir aquí a construir lo que quieras. Es de donde salen muchos de los Kickstarters, Indiegogo que conocéis, los prototipos, se fabrican en estos sitios. Y estamos intentando montar un establecimiento TechShop aquí en Madrid, a nivel sin ánimo de lucro, con total seguridad, pero estamos haciendo todos los pasos que hacen falta para esto con un equipo de gente como ellos. Entonces, ya por ir terminando, lo que nosotros intentamos hacer, que es lo que nos está funcionando y en lo que creo que se equivoca mucha gente que quiere ir demasiado directo al grano desde mi punto de vista, es en esto. Esto es, la terminología es del MIT, no es un invento mío, pero en un mercado normal que conocemos, las cosas que necesitamos comprar, si utilizamos tecnologías actuales, pues hacemos esto que es innovación incremental, ¿no? Que es el iPhone 5, el iPhone 6, el iPhone 7, el iPhone 8, es mejorar un poquito un producto. La innovación disruptiva, necesitas crear un mercado nuevo, por ejemplo el iPad 1 o como se llamara, iPad a secas, fue una innovación disruptiva porque nadie necesitaba un iPad, nadie estaba esperando en la cola para comprárselo ni te hacía falta para nada, sino que generaba una necesidad. Es súper interesante, a Apple le ha ido muy bien gracias al iPad, pero creo que es muy difícil, tienes que tener muchos factores, que además incluso la suerte, ¿no? Está en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y nosotros hemos optado por innovación radical, que suena muy... en español suena un poco raro, pero innovación radical es saber que estamos en un mercado actual, o sea, saber que la gente necesita poder moverse rápido para ir a trabajar, que la gente necesita saber qué tiene que saber, qué debería aprender dentro de lo que no sé que no sé, que es lo que estamos haciendo con el concurso este de inteligencia artificial. Todo eso que ya sabemos que se necesita, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha decidido Elon Musk, por ejemplo, o Hyperloop One, o IBM Watson, empresas que hacen, que tienen más capacidad que nosotros para saber lo que quiere la gente comprar o lo que necesita la gente. Nosotros intentamos utilizar tecnologías o procesos nuevos. Es decir, algo que está al alcance de todos, que no es solo para iluminados de Silicon Valley, sino gente que con unos cuantos amigos, jóvenes o no tan jóvenes, pero si intentas coger a gente sin experiencia y utilizar de una forma distinta los procesos o las tecnologías incluso que ya hay para solucionar un problema real, un problema que ya está, no inventártelo tú, creemos que eso es lo que nos ha dado buenos resultados. Entonces, algunas lecciones que hemos aprendido en estos dos años y todos estos concursos y líos en los que nos estamos metiendo, lo he intentado resumir en estas cuatro. La primera es que inventar no es innovar, que son dos cosas distintas. Ser un inventor es bastante complicado. En el MIT, por ejemplo, dicen que inventar e innovar es absolutamente lo contrario. Un inventor convierte el dinero en ideas, coge fondos, investiga y genera una idea, mientras que un innovador hace lo contrario, convierte las ideas en dinero. Yo tengo una idea y tengo que hacer que sea viable. Cuando digo dinero, no es lucro personal y todo eso, sino en una viabilidad, por ejemplo, y que genere valor, ¿no? Por decirlo de alguna forma más amable. La segunda es que la edad es importante. La edad es importante inversamente proporcional a la edad que tienes. Por ejemplo, la gente que estaba en la sala de control de Houston cuando el hombre llegó a la Luna, el Apolo 11, la edad media era 26,5 años. Imaginaros eso ahora, es complicado. 26,5 años es lo que hay en muchos másters o incluso en el último curso de la universidad, en algunas carreras, es la edad media, 26,5 años. Es decir, no hace falta depender de alguien con 30 años de experiencia para conseguir algo. Si queréis que os diga mi opinión, creo que incluso hay que prescindir de esa gente, porque nosotros lo hemos intentado y todos los expertos en transporte te dicen que Hyperloop es imposible, que nunca va a funcionar. El director de la NASA te dice que los cohetes reutilizables nunca van a funcionar porque tienen 30 años de experiencia y en esos 30 años nadie lo ha conseguido. Entonces, creo que es perjudicial. Como digo, es imprescindible poca experiencia y no ajustarse todo el mundo al perfil. Si no tienes un abogado en tu proyecto de ingeniería, seguramente te arrepentirás. Si no tienes un ingeniero en tu proyecto de derecho, seguramente también. Hay que intentar ver los problemas de distintos ángulos, sobre todo teniendo en cuenta que esta gente trabaja gratis para empresas
porque en esto en el fondo es una empresa, SpaceX es una empresa con accionistas, y Ben Watson también, está, la gente, el talento está dispuesto a trabajar gratis y el reto merece la pena. Cuando digo gratis es incluso poniendo dinero, porque ellos se pagan mucho de los viajes, para las reuniones y demás. Y luego que se puede innovar, como os digo, sin recursos, sin un gran presupuesto y sin presencialidad, porque ha habido varios equipos en los que la gente, había varios miembros que no estaban ni en Europa, no solo en España, y utilizando las herramientas gratuitas que todos conocéis, imaginaos Slack, etcétera, etcétera, Hangout, se puede montar un equipo que alcance una competición de una, que alcanza la final de una competición internacional como, nos, como estamos ahora en Hyperloop One. Algunos consejos que os podría dar, aunque tampoco soy un poco raro los consejos, es que no os cortéis en cuanto a pedirle, no sé muy bien, lo que pongo ahí es que le pidas a unos cuantos chicos, a veces 13, a veces 20, pero unos cuantos, no a dos o tres, que resuelvan un problema imposible, no les digas que es imposible y a lo mejor lo resuelven. Si tenéis un problema en vuestra empresa que, o sabéis de un problema, por ejemplo el hambre, si los altos mandatarios de la Unión Europea son los que van a decir cómo solucionar el hambre, seguramente ya lo hubieran hecho antes. A lo mejor estos chicos tienen ideas que hay que preguntarle. Los retos tienen que ser de muy alto impacto, no puede ser algo que solucione tu problema de tu empresa o de tu ciudad, sino que tiene que ser cosas a nivel mundial, porque esto funciona, y sobre todo que es imposible que siempre tengamos suerte con gente, siempre no podemos tener suerte. Nuestra teoría es que hay mucha gente así, de hecho incluso diría que todo el mundo es así, todo el mundo tiene el talento para alcanzar una final internacional de lo que os dé la gana, y simplemente es despertar eso que hay dentro, de la forma que sea, como digo, con dinero no, porque solo hay una de las cosas en las que hemos participado que hay dinero, además es bastante difícil. Este concurso de los 5 millones, la final consiste en que el propio software de inteligencia artificial dé una charla TED en el evento TED, por eso ponía la imagen, explicándose a sí mismo, que eso implica, pues imaginaos, ¿no?, pasar el test de Turing varias veces antes, y son retos complejos, pero el dinero desde luego no es lo que motiva a la gente para que su talento florezca. Y luego el último consejo, que es el mejor de todos, porque a mí es lo que me ha funcionado siempre, todas estas ideas yo las podía haber hecho cuando vimos lo de Hyperloop con dos amigos, con la gente de la empresa, con el círculo cercano, pero yo creo que es imprescindible contarlo. Y cuando cuentas tu gran idea de vamos a montar un negocio de tal, un negocio de cual, lo primero que piensas es me van a quitar la idea, lo van a hacer porque tal y cual. Esto es lo peor, yo creo, que puedes hacer. Es verdad que el riesgo que corres es alto, pero el beneficio siempre merece la pena. De hecho, para que lo veáis, os quería pedir hacer una experiencia, si podéis sacar todos el móvil. Ahora, cogerlo con la mano derecha, desbloquearlo, por favor. ¿Lo tenéis desbloqueado? Ahora pasárselo a quien tenéis a la izquierda. Y ahora mirad lo que queráis en ese móvil, haced lo que os dé la gana con él. Entonces, quedaros con esta sensación que estáis teniendo todos. Así. Es como por aquí, por la espalda. Entonces, esa sensación de están teniendo acceso gente que no conozco. Bueno, hay gente que se lo está pasando especialmente bien, luego nos contáis qué había ahí. Bueno, esta sensación que estáis teniendo, que la transformáis en risa, pero en el fondo es un poco de estrés por aquí por los hombros, al ver que gente que no conoces tiene acceso a lo que tú haces, a tu intimidad, esa sensación es necesaria. Luego ya se os ha pasado, como veis, ahora os ha hecho gracia. Entonces ya, lo más difícil ya está pasado, ahora ya podéis contar vuestras ideas a la gente, porque como mucho vais a notar algo así, una sensación de y si ven algo, y si hacen algo con esto que yo lo quiera, pero al final merece la pena, os lo garantizo, porque la única forma que tienes de conseguir despertar el talento es contar lo que quieres hacer, y la única forma de acertar es contárselo a todo el mundo, así al final conseguirás a la gente adecuada. Pues muchas gracias.